Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy vamos a continuar con suéter para adulto. ¿Te perdiste del tutorial para niños? No te preocupes amiga, dejo enlace, están bien bonitos. Te voy a dejar los enlaces para pequeños aquí abajo. Y si te gustaría ver próximamente tutorial para caballero, entonces deja un me gusta para este video y déjame tu comentario. Una de las maneras que puedes hacer para siempre tenerlo disponible, por si lo quieres tejer en un futuro, compártelo en WhatsApp. Compártetelo en WhatsApp a ti, a ti o a cualquier familiar, o compártelo en tus redes sociales, en tu perfil, para que siempre lo tengas a la mano. Quiero mostrarles, amigas y amigos, el avance que yo ya tengo. Aquí en esta parte vamos a ver cuántos son las vueltas que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 vueltas en total. ¿Cuánto es lo que le vas a tejer, amiga? Ok. Vas a medirlo y tiene que quedarte holgadito, ¿sí? Un poquito holgado, es decir, no vamos a, bueno, a menos de que lo quieras ajustado a tu cuerpo, ok. Pero yo lo que hago es que quede debajo del brazo, le pongo aquí un marcador del otro lado también y lo mido, ¿ok? Ya puesto. A la personita aquí se lo vamos a tejer. Si ya tiene el ancho, ojo, el ancho que tú quieres, esto va a depender del ancho que tú quieras. Entonces sí, ya comenzamos a separar la parte de las mangas, ¿ok? Bueno, este ya está. Yo ya aventajé aquí una vuelta más y ahorita les voy a decir cómo vamos a continuar con el proceso. Lindo, lindo, fácil, fácil. ¿Y quién quiere para niños? Uy, vean qué bonito. ¿Quieren para niños? Ok, entonces deja tu comentario y un me gusta para este video. Y vamos a continuar. Ahora vamos a continuar. Yo ya tengo esta parte aventajada. Voy a mostrárselos un poquito más de cerca. Empecé esta vuelta y ya estoy acá, donde está la parte de los aumentos. Ok, entonces en esta parte que vamos a hacer, es importante que tú le des el ancho que necesitas. Por ejemplo, si mides, supongamos que mides 90 de busto, yo te recomiendo siempre dejarle 5 centímetros más de cada lado para que no te quede ajustado, a menos de que así lo quieras. Ok, entonces voy a pasar y aquí donde me toca hacer la parte del aumento, ok, yo lo voy a dejar aquí. Y luego voy a tomar toda esta parte sin tejer hasta donde está el otra, pues la otra parte del aumento, que es esta, miren. Ahí. Y donde le corresponde hacer aumento, paso. ¿Sí? Vamos a pasar. Entonces, yo tomo así mi lazada, paso de un lado, paso del otro lado, a la mitad, voy a tomarlo bien. Ahí está. Y tejo un punto alto. Normal, sí, un punto alto normal porque estamos haciendo el cierre. Y este que sigue, que es el punto de aumento, lo voy a tejer en relieve. Ahí está. Y continúo aquí. Un punto alto y un relieve. Vamos a continuar con la misma secuencia. Un punto alto y un relieve. Muy probablemente hay amigas que quieran hacerle ese aquí, aumentarle. Tú le puedes aumentar, dejarle como ya lo hemos hecho en otros suéteres, cadenas aquí, ¿sí? Cadenas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que te queden cadenas así, miren, impar, porque como aquí es igual, igual al inicio y al final, entonces aquí tiene que haber 1, 3, puros impar. 3, 5, 7, ¿ok? Pero que sean impar, ¿ok? Vamos a continuar con la misma técnica
en relieve y normal nuestro punto lluvia. Y ya que lleguemos aquí, a la otra parte del aumento, ya regreso, ¿va? Entonces voy a tejer todo de esta parte hasta acá. Quiero mostrarles, ya he llegado hasta este espacio. Tejí de aquí, que ya está el enlace, hasta acá. Y vamos a hacer el mismo proceso. Me voy a pasar a la mitad donde le corresponde el aumento. Del otro lado también vamos a ubicar el espacio de los aumentos de este lado. Y hacemos un punto alto, ¿sí? Y aquí ya nos queda. Y ahora, como yo ya tejí aquí la parte del aumento y del otro lado también, el que corresponde es este, que era el aumento y que ahora será un relieve. Ahora sí, ya terminamos y vamos a continuar con la misma secuencia. Si se fijan, en los dos casos tengo relieve, normal, relieve, este va a ser un normal, relieve, normal y relieve. Y del otro lado también nos tiene que quedar igual. Relieve, miren, si se fijan desde aquí, relieve, normal, relieve, normal, relieve, normal, relieve. Y así nos tiene que quedar todo con la misma secuencia, ¿ok? Es importante que sigamos la secuencia. Entonces no nos tiene que quedar dos de relieves juntos, ni tampoco dos normales juntos. Tiene que cuadrarnos todo para que se vaya viendo el punto muy bonito, ¿ok? Entonces, si no se pierdan ahí, en esa parte, pues, como el detallado del punto lluvia, ¿verdad? Entonces, para que no se pierda el detallado, hay que seguir secuencia. Voy a completar vuelta. Les muestro. Voy a llegar, hago el cierre con un punto deslizado, una cadena. En este anterior fue relieve, por lo tanto, a mí me corresponde un punto alto normal. Y luego seguido de un relieve, uno normal, un relieve, y así voy a continuar. Normal, relieve y normal, ¿sí? El punto va a ser acercarme a la parte donde está debajo del brazo para que ustedes puedan observar que vamos a continuar con la misma secuencia y no nos tiene que faltar ni nos tiene que sobrar. Relieve y normal, ¿va? Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo llevo yo la secuencia. Y aquí ya estoy llegando debajo del brazo. Aquí yo tengo un relieve, punto alto. El punto que coloqué ahora le corresponde ser un relieve. Y el que era un relieve, punto alto. Y luego un relieve. Y luego punto alto. Entonces, si se fijan, nos quedó otra vez cuadrado. Relieve, normal, relieve, normal, relieve, normal. Bueno, pues ya lo vieron, amigas y amigos. Solamente fue seguir la secuencia. Y con la, en este caso, con la opción de que tú coloques cadenas en la parte de abajo si tú lo deseas, ¿ok? Bueno, amigos, yo voy a darle el largo que necesita este suéter. Y regreso en un ratito más para hacer la parte del elástico. ¿Te parece? Ok, ahí en casita cuéntenme cómo les está yendo. ¿Se les está haciendo fácil, difícil? No lo sé. Yo voy a estar esperando tu comentario porque me interesa mucho saber qué tal te pareció este proyecto. Lindo, lindo y como siempre, fácil, fácil. Con mucho amor y cariño para todos ustedes. Aventajo y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya cómo ha quedado el avance que tenemos. Vean qué hermoso luce, cada detalle luce súper, súper increíble. Y les voy a pasar ahorita uno que ya terminé, que ese es como para adolescentes, este ya es una talla para adulto. Estoy tejiendo una talla chica mediana más o menos. Entonces, pues para que ustedes vean y también los colores. Y también se decidan si quieren para caballero, ¿ok? Bueno, pues aquí en esta parte tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 vueltas en total. ¿Sí? Ahí en casita déjenle las vueltas que ustedes necesiten. Y vamos a continuar con la parte del elástico. ¿Les parece? Ok, mientras les voy a dejar el video para que ustedes vean los colores y lo lindo que luce. Entonces vamos a hacer lo siguiente para hacer la parte del elástico. Yo voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y voy a hacerle 13 cadenas. La primera cadena la voy a pasar sin tejer y me voy a ir a la siguiente cadena a deslizar. Deslizo 2, 3, 4, 5. Si vemos que queda muy apretado, cambiamos de ganchillo. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí. Me paso, deslizo. Voy a ver si se alcanza a ver un poquito mejor, ¿ok? Miren, terminamos aquí. Voy a soltar un poquito. Este ya está tomado. Me paso aquí. 1. Me paso al siguiente punto. 2. Entonces yo voy a pasar 1 y 2 sin tejer. 1, 2. Yo me voy a ir a este que está aquí. Y voy a tomar la mitad. Y voy a girar. Y comenzamos con el punto deslizado. Si eres principiante, ponle una marquita o cuéntalos. Por ejemplo, este sería el punto que tejí, que sería el primero. No es necesario, pero los principiantes lo pueden hacer. 2, voy a continuar aquí. 3, 4, vamos a continuar. 5, 6. Tomando solo la mitad, igual que lo hicimos en la parte del cuello. ¿Sí? Entonces, pasamos mitad de la cadena y mitad de la cadena, hasta que nos queden 12. Tú lo puedes hacer más pequeño, ojo, ¿eh? Si no lo quieres tan grande, lo puedes hacer un poquito más chico. Hacemos una cadena, tomo el último punto. Miren, esta es la cadena de altura y este es el último punto que tejí. Voy a girar este proyecto. A ver, amigas, ya se me enredó aquí con mi hilo, ¿eh? Una disculpa. Y hacemos el punto deslizado. Deslizo mitad de la cadena. Deslizo y deslizo. Recuerden que no vamos a apretar, pero tampoco lo vamos a dejar holgado. Vamos a ir trabajando con una tensión media. Y si tejes muy apretado, amiga, te está quedando muy apretado, cambia ganchito número 5. Aquí, ese es el último punto que tejí. Y este es el último punto de la vuelta, ¿ok? Ahí está. Y luego, ahí deslizo. Este ya está tomado. Yo me voy a pasar acá, deslizo 1, en el que sigue, 2, 1, 2, y en este hacemos el primer punto deslizado y esto lo vamos a hacer vuelta tras vuelta hasta terminar pues el contorno de la cintura. Ahí en casita, ¿qué opinas? Esto que estoy haciendo aquí es lo mismo que vamos a hacer en la parte del puño, es decir, cuando terminemos con la parte de las mangas, ¿ok? Entonces ahí ya terminé, hago una cadena de altura, primer punto, lo tomo, sigo tejiendo con una tensión media, voy a llegar a la parte de arriba solamente para si alguna amiga o algún amigo pues tiene alguna duda, ¿verdad? Alguna amiga que sea principiante o algún amigo que sea principiante. Está quedando bien bonito y recuerden que ya está disponible el de las tallas para desde recién nacido hasta los adolescentes, ¿ok? Ahí está.
Ya terminé aquí. Este ya está tomado. A ver, quiero que se vea bien. Ahí está. Este ya está tomado. Ahora me voy a pasar a este y deslizo. Siguiente deslizo. Y giro y deslizo. No olviden, amigas y amigos, cambiar ganchitos si lo necesitan. Voy a aventajar y regreso para el cierre. Ahí en casita, gracias por haberte suscrito, por haber activado la campana de notificaciones. Y no te pierdas, dale clic aquí abajo donde está el título, abajo dice más. Ahí te voy a dejar mis redes sociales, pero también te voy a dejar los videos anteriores para que puedas comenzar a tejerlo en tu talla. Así es como ha quedado ya la parte del elástico de la cintura. En este caso, amigas y amigos, yo terminé haciéndolo con un ganchito de 5.50. Entonces comencé con el ganchito del 4, pero vi como que estaba muy cerrado. Miren, de hecho estas son las primeras vueltas que tejí y vi que iba a quedar muy cerrado. Entonces dije, voy a tener que cambiarlo por el del 5.5. Y aquí ya pues podemos ver que queda el elástico bonito. Ahora vamos a hacer la parte del cierre. Ahí en casita cuenta mi amiga cómo vas. Yo voy a pasar aquí, paso de un lado, voy a pasar del otro lado, tomo la mitad de la cadena nada más, ahí voy a ver si se alcanza a ver, y tejo un punto así, un punto deslizado de un lado, del otro y deslizo de un lado, del otro y deslizo, y así me va a quedar igual que lo hice en la parte del cuello. Y esto les había comentado que lo vamos a hacer en la parte de las mangas, ¿va? Ok, voy a completar esta vuelta. Aquí ya así es como me va a quedar la parte del cierre. Cerramos y vamos a cortar. Y nos vamos a pasar a la parte de las mangas. Pero primero les voy a mostrar cómo quedó. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya va agarrando un poquito de más forma, ¿verdad? Ok, sí quedó bonito el elástico. Y les voy a enseñar el otro. Esta es una talla más pequeña. Y también el elástico es diferente. Y miren cómo se ve el elástico en esta ocasión y cómo se ve en esta otra. ¿Ustedes cuál prefieren? Esta es una talla más pequeña también. Aquí lo podemos observar. Sí, es una talla más pequeña. ¿Ok? Entonces ahí en casita, miren. Más chiquito el suéter. También de lo ancho. Pues podemos ver que también es un poquito más pequeñito. Ahí va. Ahí está, miren. Ahora sí. ¿Sí? Entonces es más pequeñito el suéter. Pero también luce muy bonito. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Con cuál se quedan? ¿Con este elástico o con este? Déjame tu comentario. Recuerden que esta es una talla para adolescente. Esta ya sería la talla que sigue, que es la talla chica. Chica mediana. Y si quieren hacer para más pequeñitos, les dejo el enlace, todas las tallitas, ¿ok? Ustedes, ¿qué color prefieren? Voy a estarte leyendo.